Señor, abre mis labios. El que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Yeah.
conozcan los pueblos, Señor, tu misericordia con nosotros. Aleluya. El Señor es mi escudo y mi refugio. Aleluya. Bendito el Señor, mi roca, y adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, para guardarte donde me pongo a salvo. Extranjeros.
mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo, y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido Él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Las obras que el Padre me concede realizar, las mismas que hago, te testifican que el Padre me ha enviado. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Thank you.
Oremos agradecidos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado que quitó el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva. Y digámosle, autor de la vida, vivifícanos. Autor de la vida, vivifícanos. Dios, autor de la vida, acuérdate de la muerte y resurrección del Cordero inmolado en la cruz, y atiende su continua intercesión por nosotros. Autor de la vida, vivifícanos. Haz, Señor, que tirada fuera la vieja levadura de la malicia y de la perversidad, vivamos la Pascua de Cristo con panes ácimos de pureza y de verdad. Autor de la vida, vivifícanos. Que sepamos rechazar hoy el pecado de discordia y de envidia. Seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Autor de la vida, vivifícanos. Concédenos vivir auténticamente el espíritu evangélico, para que hoy y siempre sigamos el camino de tus mandatos. Autor de la vida, vivifícanos. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre a todos ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María,
obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, bienvenidos a este encuentro con Santa María de Guadalupe, recordando una y otra vez el gran servicio de María es ser medio humano escogido por Dios para que nos llegara el Salvador desde hace 2000 años y un poco más. Y en estas tierras, hace 486 años aproximadamente, ella se hace presente otra vez para traernos a Cristo y escogió a uno de los más pequeños. Nosotros, cabezas duras, nos cuesta entendernos iguales ante Dios y hermanos entre nosotros. Siempre inventamos divisiones. Los más pequeños
Es el ángulo de donde Dios se coloca, la Virgen también, para llamar a todos sin excepción. Que la intención de hoy sea eso, que los más pequeños de la Iglesia y de la tierra se sientan de alguna manera alentados, especialmente en México, por este hombre humilde que fue elegido como mensajero del Tepeyac. Los invito, pues, a pedir perdón por estas contradicciones que tenemos en la misma Iglesia. Y no me refiero a la jerarquía, yo no uso esa palabra. La Iglesia somos todos los bautizados y bautizadas, y cuando no estructuramos la Iglesia y nos presentamos en el mundo conforme al Evangelio, no estamos siendo fieles a Cristo. Pidamos perdón. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé, y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo.
más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Jerusalén afirmarán, todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza. Pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando: tú eres la fuente de nuestra salvación. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos
y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya sé lo que he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Una vez más, a Jesús se le presiona a que dé respuestas. ¿Con qué autoridad? ¿De parte de quién? ¿Por qué lo hace? ¿Eso no es el Mesías? Cosas por el estilo. Generalmente Él no contesta a esas preguntas en directo, porque se da cuenta que vienen con malicia, son provocadores, no vienen abiertos, honestos del corazón para recibir una palabra venida de Dios a través de Jesús. No, ellos ya tienen sus respuestas y bastante clavadas por los años, por la memoria y la repetición, vienen simplemente para ponerle trampas y, de ser posible, de qué acusarlo y condenarlo. Porque les ha movido el tapete, ciertamente. Tapete de ideas, conceptos, tapete de costumbres, de visión y práctica religiosa, de culto desconectado de la realidad, que es la caridad y no el mero sacrificio por el sacrificio, y cosas por el estilo. Y hoy vemos una vez más, después de que se narra las características del buen pastor y que se espera que sus ovejas lo escuchen, y que, por cierto, por ahí anda circulando un video muy interesante, porque pudiera decir que las ovejas no hacen caso, porque se tiende a creer que las ovejas son bobas. Sí, los borregos, y especialmente los dos patas, tienden a ser bobos, se engañan solos. Las ovejas no. Las ovejas tienen cierto sentido, claro, por instinto, pero también cierta domesticación. Se acostumbran a la voz del que las saca del redil a pastar, las cuida y las regresa, etc. Y ahí se ve una prueba. Desconocidos le echan gritos, llaman y hacen tingo y tango para que las ovejas que están pastando vengan a ellos. Y nada, llega el pastor y les habla, y vienen, empezando por el que lleva la campanita, que es al que siguen, al cencerro. Bueno, Jesús, que se movió en un ambiente entre campesino
y aldeano de construcción, porque si digo de carpintería, vamos a entender lo que hoy vemos a los carpinteros. No. Jesús era un hombre que se dedicó a la construcción, donde entraba la carpintería. Y tenía una fuerte influencia del mundo pastoril campesino, si no él en directo, familiares, vecinos. La Alta Galilea de eso vivía. De ahí toma sus ejemplos, que nosotros decimos técnicamente parábolas. Pues bien, después de decir eso, ahora lo increpan. Le dicen, ya, dinos de una vez, ¿eres o no eres el Mesías? Y Jesús una vez más, no les compra el boleto, no entra en su jueguito. Simplemente los devuelve algo tan esencial, una lógica tan básica de vean mis obras, lo que he dicho y he realizado ante todos, eso es suficiente. Porque lo que yo he hecho, y lo dice en otras partes, es lo que me ha enseñado mi Padre. Mi Padre me envió a hacer esto. Yo le vi hacer esto. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo les ofrezco como argumento, como credencial. No les vengo a satisfacer su curiosidad o hacerles el juego a su mente perversa. Ustedes ya tienen sus respuestas. Ojo con esto, porque cuando nosotros hacemos preguntas en la vida diaria, desde lo más trivial hasta lo más complejo de la vida, pero ya vamos muy ciertos de nuestras ideas, de nuestras conclusiones, de nuestras supuestas certezas, y vamos y le preguntamos a la pareja, a los hijos, a los papás, a los amigos, a los hermanos, al jefe, a los subordinados, al pastor, a los feligreses, cosas por el estilo. Y a veces nosotros decimos elegantemente, son preguntas retóricas. Claro que son retóricas, son puro rollo de la cabeza. Ya sea preguntas de otros campos o de tipo religioso, son rollos. No es la honestidad de un corazón que busca y se deja impactar por la presencia de Dios en la lógica de Dios, que es el bien de sus hijos, en este caso el bien de los hermanos de Cristo. Para que podamos estar honestos y libres de prejuicios y poder hacer preguntas honestas con ganas de averiguar nuevas respuestas, como sucede, se espera, en la ciencia y en otras artes, tendríamos que limpiar mucha telaraña mental, intelectual y costumbrista, para que cuando hagamos una pregunta a Dios o a la cultura o a la ciencia o al prójimo, a la iglesia, al vecino, sea con honestidad y sea capaz de recibir, escuchar desde adentro la respuesta y poder tener un vínculo. Porque solamente cuando hay simpatía previa o nace la simpatía, cuando la pregunta, la cercanía es honesta, entonces puede haber un mutuo conocimiento, una mutua esclarecimiento del tema, del conflicto, del asunto. Por eso la inmensa mayoría de nuestros conflictos en cuanto a comunicación es falsa, es chueca, es de mudos. Porque cada quien ya está en lo que cree, quiere, punto. Hace preguntas, hace como que escucha, pero no se llega a ningún acuerdo, no se llega a ningún vínculo, a ningún compromiso, a ningún plan en común, porque cada quien está en el macho montado de sus ideas o costumbres. ¡Ojo! Porque aunque nosotros somos católicos, y según la edad que tengamos, hace rato que nos bautizaron, aún lo recibido, bueno y santo,
si no estamos formándonos permanentemente, y no me refiero solamente a lo intelectual, lo doctrinal, sino en los sacramentos, en el culto, en la oración, en el uso honesto, sencillo de los evangelios, y la puesta en práctica de lo que aquí se come a través de una moral concreta, de valores, de actitudes, de relaciones humanas, de preguntas honestas y respuestas honestas, no vamos a ninguna parte. Ni en la evangelización, ni en la economía, ni en la sociedad, ni en el amor de pareja. Me da mucha risa cuando alguno dice, dime la verdad, dime la verdad. Y se la sueltan. ¡Ah! Por favor, qué payasadas. Yo entiendo el dolor de una frustración de esa magnitud. Pero ¿por qué preguntas lo que tú ya sabes, medio sabes, o ya te crees? Si venimos aquí a hacer preguntas porque nos conmueve la vida, las necesidades, los anhelos, las metas, los conflictos de pareja, de familia, de sociedad civil, seamos honestos, limpiemos la cabeza y el corazón, dejémonos sorprender por María, que nos muestre al verdadero Jesús, no al Jesús que queremos, porque ese Jesús que nosotros nos hemos hecho obstaculiza a encontrarnos con el verdadero Jesús. Y esto nos pasa a los sacerdotes, lo sabemos muy bien. Necesitamos estar formados permanentemente, entre otras cosas, en la teología. Pero cuando la teología viene a sustituir, aún sin darnos cuenta, del encuentro personalísimo y constante con el Señor, es pura basofia, puro amor propio, puro regodeo del escribiente, de acuerdo a su capacidad intelectual y sus rollos. Pero no habla con Dios, habla de Dios como un tema, pero los temas cuando mucho ilustran, pero no transforman una vida. La vida se transforma en el encuentro con otra persona, con honestidad, como es el amor, la amistad, la fe. Solamente crece cuando hay un corazón abierto, honesto, sin prejuicios, sin filtros, sin condiciones, a Él. Entonces Él nos responde. Entonces ella nos responde. Y entonces la iglesia responde. Y la realidad responde. Y hay otras posibilidades de vincularnos. Termino con lo siguiente. Dice, mi Padre y yo somos uno. Todo lo que hizo Jesús nace de la comunión y la obediencia de Jesús en favor nuestra. No tiene otro oficio ni beneficio, no tiene prejuicios, solamente tiene misión, misión honesta. No engaña, no manipula, no adoctrina en el sentido vulgar de la palabra, sino ofrece todo un camino de salvación. Por eso quien viene a mí honestamente, y mi Padre también lo envía, yo le daré vida y vida eterna y en abundancia. Reflexionemos, tanto de cara a Jesús, la religión, como de las cosas de la vida diaria. Cuando preguntamos, ya venimos muy enrollados en lo que nos gusta, queremos, pensamos, bla, 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 o de veras somos buscadores, nos dejamos sorprender por la vida, los demás y por Dios mismo. De ahí depende todo un estilo de vida, todo un cambio. Lo demás se llama rutina, memoria practicada hasta el cansancio en prácticas y a veces sin ton ni son. Aunque hayan tenido origen bueno y santo, cuando no se sabe, cuando no se está al día, como lo pide ahora, por cierto, el nuncio del Papa aquí en México, recuerda las palabras del Papa y otros papas. Si no salimos de nuestros esquemas físicos, mentales, emocionales, formativos, no vamos a poder con la tarea de la evangelización que la iglesia hacia adentro necesita y el mundo está esperando aún sin saberlo. Que Santa María, pues,
además de escuchar lo que necesitamos, nos ayude a escuchar la respuesta de Dios, que es Cristo. De pie, por favor. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que han querido alegrar con la resurrección de su Hijo. Te rogamos, Padre, por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo, o reciben la confirmación o la primera comunión. Oremos. Te rogamos, Padre. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Oremos. Te rogamos, Padre. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino. Oremos. Te rogamos, Padre. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe, y por nuestros difuntos. Oremos. Te rogamos, Padre. Y como les dije al principio, por todos los Juan Diegos de hoy, para que viéndose en el Juan Diego del Tepeyac, se sientan orgullosos, ánimo digno de ser elegidos y mensajeros de un mensaje nuevo a estos tiempos nuevos, que es el Evangelio. Te rogamos, Padre, Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Ya te iguala, cuito te cato te oxi, ya te igualica, ni clamanali, ni clamanali. Thank you.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hablemos con nuestro Padre Dios como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Yes.
De pie, por favor. Oremos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y los acompañe siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.